Porque la fe viene because faith comes por escuchar by hearing la, la palabra del Señor. By hearing the word of the Lord. And that word, the Bible says, faith comes by hearing. La, la, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Yeah. Esa palabra oír that word hearing is un presente continuo. It's a continuous present. See, it, it's like a Hearing it today, es como escucharla hoy. Hearing it today, es escucharla hoy. Hearing it today, es escucharla hoy. And that's how our faith is built. Y así es como nuestra fe se edifica. And that's how how our system of belief is strengthened. Y es así como se fortalece nuestro sistema de creencia. Así es de que escuchemos la palabra del Señor. So let's hear the word of the Lord. Eh, Hemos hablado acerca de lo que es cultivar. We, we spoke about what is. Hemos hablado acerca de lo que es una cultura. We also spoke about culture. Hablamos de que una cultura llega a ser un estilo de vida. We spoke about how a culture becomes a lifestyle. Y cuando... Algo ya es una cultura para ti. And when something becomes a culture for you, you don't need a you don't need motivation to do certain things. Ya ahí ya no necesitas motivación para hacer ciertas cosas porque ya es parte de tu vida. Because it's already part of your life. Por ejemplo, por ejemplo, los días domingo. On Sundays. Los días domingo. On Sundays. Para los que están en, caminando ya en una cultura del reino de Dios. See si, when it comes down to Sunday cuando hablamos acerca de los domingos y en el caso de los líderes el martes and in the case of the leaders on Tuesdays y en el caso de la iglesia el miércoles and in the case of the church on Wednesdays. Hey, hey te invito a este próximo domingo. Hey, I invite you this, next, this coming Sunday. Ya todo esto es una cultura, now When these, all of this is already a culture, <laughs> you don't say, "Oh, what do I have to do on Sunday?" You never say that. It's an automatic. It's an automático. And praise God for those parents that are that are building in their children. That kingdom culture. Y gloria a Dios por esos padres que están creando esa cultura del reino en sus hijos. En diciembre que tomamos unos días de vacaciones. En diciembre, cuando llegó el día domingo. Sunday came around. And Annabelle, our oldest granddaughter, y Annabelle, nuestra, nuestra mayor nietecita mayor, dice, uh, papa, it's Sunday. She says, papa, es domingo. Y con una, con una cara así como de De, 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 de preocupación. And with the face, kind of, she was worried. She's like, We're not going to go to church today? Dice, No vamos a ir a la iglesia el día de hoy. Porque nuestros, niños, Because our children, nuestros hijos our, our children, ya debe de ser cultura. Explicamos lo que es reino we what is. y enfatizamos que los hijos de Dios God, no solamente debemos de reconocer el mensaje del reino de Dios pero también tenemos que creer al el reino de Dios. Walk in the kingdom of God. Caminar en el reino de Dios. And what we are doing through this series y lo que estamos haciendo a través de esta serie es demostrar en una vida práctica is to in a life lo que viene siendo una comunidad. What a community is de hijos, of sons, de ciudadanos, citizens, en el reino de Dios. In the of God. Last week we started talking about honor. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de honra. And we said that honor is having respect or demonstrate respect. Y dijimos que honra es demostrar respeto eh, por una persona a person o por lo que la persona representa o to what the person represents. See, there are people that uh, that work in an office. Hay personas que trabajan en un oficio. Por ejemplo, for example, el presidente de los Estados Unidos, the president of the U.S. Su nombre es Biden. His name is Biden. Y algunos atacan a la persona. And some people attack the person, Pero ignoran. But they ignore que lo que el hombre Biden. That, that what the man Biden está haciendo. Is doing es representando. He is representing el oficio. The de presidente. Of president y office. lo que usted y yo debemos de hacer. And what you and I should do es honrar. Is respetar. respect el oficio. The office. No importa quién esté en él. It doesn't matter who's in the office. Igual es en la iglesia. The same way happens in the church. Cuando ponemos a un ujier encargado de que de de un un encargado de la puerta, when we put an usher in charge of the door, si usted es cuatazo con con Noé, if a good buddy with Noé, y Noé está parado ahí, Noé standing at the door, con instrucciones específicas, with specific instructions, solo los solamente los voluntarios pueden entrar. Only the volunteers can come in right now. Si ese día if that day, no te tocó servir, you you're not serving that day. Tú tú llegas con Noé. You come to Noé Hey, what's up, man? Hey, qué onda, man? How are you doing? ¿Cómo estás? All right. Muy bien. I'm going to go in. Voy a entrar. Noé. Noé tiene la autoridad. He has the authority. Para decir no puedes entrar todavía. To say no you can't come in yet. Oh, come on, Noé. Oh, no, ¿por qué no? Cómo no, Noé. Tú y yo nos conocemos, hombre. we know each other, man? So we need to acknowledge? Tenemos que reconocer. What? no es lo que no es in that moment en ese momento represents está representando ¿qué representa what does he represent? autoridad authority en su trabajo in 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 your job si su supervisor if your supervisor juan pérez juan Perez, uh, mike johnson mike johnson if he has the tag of being a supervisor si él tiene la etiqueta de ser un supervisor manager un 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 gerente He's representing an office. Él está representando un oficio en we need to honor y necesitamos tenemos que honrar y respetar. Mire lo que dice Romanos 12, 9. what says. Solamente quiero leerle los primeros i just want to read verses 9 and 10 para poder avanzar esta tarde this so we can move on this afternoon verse number nine says, 9 says to not pretend to love one another no solamente finjan amarse los unos a los otros and then it says um, aborrezcan lo malo it says hate hate evil Hold tightly to what is good. Aférrense a lo bueno. Okay. I'm tempted to repeat what I said last week, but I'm not going to do it. Estoy tentado a repetir lo que ya le dije la semana pasada, pero no lo voy a hacer. So I want to get to verse number 10. Porque quiero llegar al versículo número 10. Ámense unos a otros con efecto genuino. It says, love each other with genuine affection. y deleitense al honrarse Mutuamente. It says, and take delight in honoring each other. I emphasized last week on that word delight. Enfaticé la semana pasada en esa palabra deleitense The delight gives you a picture of enjoying something. El deleitarte te da como una imagen de estar disfrutando algo. Hay una porción en la Biblia donde dice que es mejor dar que recibir. There's a portion in the Bible that it says that it's better to give than to receive. And this has a lot to do with y esto it. tiene mucho que ver con eso. El domingo pasado Last Sunday, tuve el privilegio de sacar a mi papá y a mi mamá. Mi mamá dice, ay, yo no como mucho. My mom says, I don't eat a lot. Pero la llevé a un restaurante But I took her to a restaurant. donde hasta se estaba chupando los deditos. She was even, uh, Fue la primera que empezó a comer she was the first one to start eating y la última que terminó de comer and the last one to finish eating Ahora yo miraba a mi papá y a mi mamá Now I would see my mom and dad y tuvimos un tiempo de calidad and we had a time of quality y un tiempo de de deleite in a time of delight Mire look Yo viéndolos, a él, especialmente a mi mamá disfrutando. Look, as I was watching them, especially my mom enjoying. I was enjoying it. As I was watching them, I was. Yo, él, él, mientras él los miraba, él, él disfrutaba. It was delightful for me. Fue deleitante para mí. hoy no se dí cuando abrió su regalo. Let's not even talk when you know when she opened her present. Those moments where, those moments where you're honoring. Esos momentos donde tú estás honrando. And you're delighting in it. Y te estás deleitando en ello. Eso es cultura del reino. Ahora, quiero llevarlo a algunos pasajes el día de hoy. I take you to some today. Y creo que ya me adelanté en uno de mis ejemplos. Pero vayamos rápidamente a Efesios 6, 1, 2 y 3. Let's go quickly to Ephesians. Ephesians 6, one two and three yeah well uh, i'm gonna i'm gonna share with you the le next few minutes le i'm gonna share how detailed the bible is in giving us instructions in darnos instructions in in who we should honor Ah en en that the a quién tenemos que honrar Now remember Ahora recuerde when you hear honor cuando usted está honrando we're talking about respect Cuando escuche honrar estamos hablando de respeto we're talking about recognition Estamos hablando acerca de reconocer Estamos hablando de tener a alguien en alta estima We're talking about having someone in a high regard Estamos hablando de retribuir a alguien por lo que hace o lo que representa. We're talking about retributing someone for what he does or what he represents. So the first people that the Bible encourages us to honor Así que las primeras personas que la Biblia nos motiva a que honremos it says. Dice, hijos, it says children, obedezcan a sus padres, says, obey your parents, porque ustedes pertenecen Al Señor. Because you belong to the Lord. How many of you belong to the Lord? How many of you belong to the Lord? if I'm you do to raise your hand I'm you going to believe you very good Muy bien. Dice que por causa de que usted pertenece al Señor, una de las maneras que lo demostramos one of the ways we show it, es, en, es en obediencia a nuestros padres. Is by our parents. Now, I Ahora, yo entiendo that, that is easier said than done. que eso es más fácil decirlo que hacerlo porque dependiendo en qué etapa sean, estén sus hijos depending, depending your children are in, entran en una etapa they come into a stage where where they think donde ellos piensan that they know more than the que ellos saben más que los papás donde empiezan a ver a los padres como personas antiguadas, where they start to see their parents like as old people yeah like, like, like You don't understand. Como ustedes no me entienden. You don't understand my needs. Tú no entiendes mi necesidad. You don't know what's going on in school. Tú no sabes lo que pasa en la escuela. But I really love him. Pero yo realmente lo amo, dice la niña de 13 años, ¿no? The 13-year-old girl says, "But I really love him." Y yo le aseguro que todos los padres que han escuchado esas frases miras a tu jovencito y you see your young man a tu jovencita your young lady decirte esas palabras you see them tell you those words y creo que no hay padre que me está escuchando ahorita and i believe that there is no parent that is listening to me right now that when he hears those phrases, que cuando escucha esas frases they go back ellos retroceden a cuando ellos tenían esa edad. To when they were that age. Y luego escuchan es, y luego recuerdan esta frase que sus mamá o su papá un día les dijo. And then they remember this phrase that either their mom or dad told them. Right now you don't understand me. Ahorita tú no me entiendes. Wait. Pero espera. Until you have your own children. Hasta que tengas tus propios hijos. Entonces Then me las vas a pagar completa. Then you're gonna pay for all of them, huh? ¿Sí? You know why? ¿Sabe por qué? Because the Bible says. Porque la Biblia dice. There is nothing new under the sun. Que no hay nada nuevo bajo el sol. Y muchas veces nos cuesta obedecer porque pensamos. En many times it's hard for us to obey because we think que lo que estamos viviendo es único. Is unique. Then the Bible says. Después la Biblia dice. Pues esto es lo correcto. It says, "For this is the right thing to do." Verse number two. Versículo número dos. ¿Qué es esa primera palabra? What is that first word? honra. This is honor. Remember we are building a kingdom culture. Recuerde que estamos creando una cultura de reino. And we cannot speak about kingdom without talking about honor. Y no podemos hablar de reino sin también hablar de honra. Honra a tu padre y a tu madre. Honor your father and your mother. Ese es el primer mandamiento. This is the first commandment que contiene una promesa. Which comes with a promise. Don't perverse 3 yet. No pongan el versículo 3 aún. How many of you remember the promise in honoring our mom and and father? ¿Cuántos aquí recuerdan la promesa de honrar a nuestro padre y madre? ¿Qué dijeron allá atrás? What did you guys say in the back? Okay, okay. About here? ¿Alguien acá? Larga vida so you will have a long life. gracias, lorenzo. thank you, lorenzo. Mira cómo lo dice esta versión. see how this version says verse number three, Versículo número tres. si honras a tu padre y a tu madre, if you honor your father and your mother, te irá bien. things will go well y tendrás una larga vida and you will have a long life en la on the earth. Hmm. Now,

I have been in a lot of funerals yo he estado en muchos funerales y en la mayoría de funerales mucha gente llora and in the majority of funerals there's a lot of people crying algunos lloran porque van a extrañar a la persona some cry because they're gonna miss that person because they were very close to that person. Porque eran muy cercanos a esa persona. and they're not going to be there anymore. Y esa persona But there's other people that cry de remordimiento out of remorse. If your mom and dad are still alive. Si su papá y mamá aún están vivos. Make sure you honor them while they are alive. Asegúrese de honrarlos mientras ellos están vivos. Evita pararte en frente de una caja. Avoid standing before a casket. Y que tus lágrimas sean lágrimas amargas. And for your tears to be bitter tears. Why? Okay. ¿Por qué? en vida let's honor them when they are alive if we do si bible says things will go well for us que las cosas nos irán bien amen amen Hacemos. Let's go to the next one. Primera de Timoteo 5, 1 y 2. 5, 1 2. Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor. Never speak harshly to an older man. Si llámale la atención con respeto. respeto como lo harías con tu propio padre it says but appeal to him with respectfully as you would with your own father So let me stop right there for just a few seconds because I got an image right now receive I received an image right now the personas of people especialmente en los trabajos especially in the job sites, dice a los a los hombres mayores this to an old ma older man no les hables con con ¿cómo es? aspereza aspereza this don't speak harshly to an older man don't belittle them no los menosprecien mire, eso es lo que estoy recibiendo en ambiente de trabajo hay generaciones y los que son más adultos que ya están entrando a la etapa de los 60 años que ya están entrando a la etapa de los 60 años que ya Si tú eres hijo de Dios. If you are a child of God. Si una de estas personas es tu supervisor, es tu jefe. If one of these older people is your supervisor, your boss. No les hables con aspereza. Don't speak to them harshly. What am I saying with that? ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir con esto? No diga de ellos. Don't say about them. Este viejo qué uh, sabe? What does this old man know? El Maurice RR debería de retirarse. A la de ayudar está estorbando. You're just getting in the way instead of helping. Un día, one day, tú vas a dejar de tener 30 años. You gonna stop being 30. Un día tu cuerpo, one day your body, tus gatos, your muscles Se van a volver ratoncitos. Your biceps are going to become like little mouse. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Because there is nothing new under the sun. And as go ahead. Dele el aplauso al señor. as a kingdom culture. Y como una cultura de reino. We must honor our elders. Nosotros tenemos que honrar a nuestros mayores. Respetar a nuestros mayores. We must respect our elders. Pero también dice: But it also says, Dirígete a los jóvenes, talk to the younger man, como si le hablaras a tus propios hermanos. As if you would to your own brothers. Ahí les va: here it goes. Ancianos. Ancianos. El elders. Older. Yeah, elders. Yeah, elders. Elders. or older men. La misma ley se aplica. We apply the same law here. El mismo respeto que los jóvenes deben de tener hacia los ancianos. The the young have the adults, los ancianos. The elderly. Debemos de tener. Should have it hacia los jóvenes. The young people. Porque un día. Because one day. Tú tampoco sabías cómo hacer lo que hoy haces. Because once you, did, you also did not know what, how to do what you do now. Y hoy es fácil, ¿verdad? Nowadays today it's easy eh, Estos for you. mocosos no saben qué es trabajar. These little ones don't even know what working is. Pues un día tú era, eras uno de esos mocosos. Well, one day you were one of them. No sabías cómo usar el martillo. You didn't know how to use a hammer. No sabías cómo usar la computadora. You didn't know how to use computer. Pero alguien te enseñó. But someone taught you. Hmm? Fíjese que el día qué día es? El viernes, el viernes. Look, on Friday. Fuimos a ver una película con mi esposa. We to watch a movie with my wife. Se llama, se llama la película Jesus Revolution. movie called Jesus Revolution. Eh, es un, es una película documental. It's a movie that's also a documentary acerca acerca de lo que se vivió en los Estados Unidos about the things that were lived in the US desde el 68 al 72 from the year 68 to 72 four years cuatro años where history history was marked donde la historia fue marcada escuche por favor listen to me donde la donde la generación de hippies were the generation of hippies ¿Recuerdan ustedes a los hippies? Steve, ¿fuiste parte de do. ellos? Somewhat. Dice que más o menos. Los hippies, esto es lo que ellos hacían. ¿Qué significa esto? Peace and love. Esto significa paz y amor, o amor y paz. Era una generación desechada por la comunidad. They were casted out by the community. Era una generación, that was a generation, de un montón de jóvenes, of a bunch of young people, que se estaban rebelando en contra del gobierno. were being rebellious against the government. They lived for rock and roll. Vivían para el rock and roll. They lived, vivían for sex, para el sexo, and drugs. y las drogas. Cuando entraban a una comunidad, when they would come into a community, la comunidad se ponía nerviosa. The community would would become nervous. Porque nadie daba nada por ellos. Because no one would give a penny for them. Y un día, and one day, uno de ellos, one of them, vestido vestido como hippie, dressed like a hippie is invited to a church. Es invitado a una iglesia. Everybody in church Todo mundo en la iglesia. Dressed up with their Sunday, with their Sunday, uh, Sunday vest. Vestidos con su vestimenta de domingos. Y cuando entra este hippie. And when this hippie comes in. Con su pelo largo. With his long hair. Su barba. With his beard. Descalzo. You know, barefooted. La iglesia se puso nerviosa. The church got nervous. What's going to happen? ¿Qué va a suceder? Y Dios usó a este muchacho and god used this young man para invitar a uno to invite one para invitar a otro to invite another one, para invitar a otro to invite a third person el pastor the pastor hombre, hombre adulto an adult man he didn't know what to no sabía qué hacer he was feeling the pressure estaba sintiendo la presión por un lado on one side de la gente adulta of the adult people estaba acostumbrado who were used a la religión to religion por otro lado, On the other hand, esta generación buscando seeking, la respuesta the answer, a su alma to their sh for their show. La historia y la película muestra History and the movie shows De que llegó un punto that there came a point, donde un domingo where one Sunday, estaban acá todos. Todos con el vestuario cristiano. On one side were all the people with the Christian uh, suit. Yeah, yeah, you know. Y de este otro lado, and on the other side. Todos los hippies. All of the hippies. Descalzos. Barefooted. Pelo largo. Long hair. Me imagino como olerían. I can only imagine how they smelled. Pero qué cree? But what do you think? La iglesia the church se empezó a llenar to get de hippies que empezaron a tener encuentros con el Señor Jesús. Sus vidas comenzaron a ser transformadas. Y un día, one day, el pastor se para pastor up, and he makes a y hace una declaración de que esa puerta. Es open. Está abierta to everyone. Para todos para que puedan entrar. So everyone can come in. Luego dijo esto. And then he said this. Esa misma puerta. That same door. Los que se sienten en cómodos con lo que Dios está haciendo. Funciona de las dos maneras. It works both ways. Y muestran en la película and they show in the movie cómo es de que se levantan dos hombres how two men get up y se salen de la iglesia. And they leave the church. They get out. Yo quiero hacer una declaración. I make a statement, a declaration. Casa del Padre. Father's house. Es una iglesia It's a church donde todos son bienvenidos, jóvenes, people, adultos, adults, ancianos, elderly. y no le cerraremos la puerta a nadie. And we will not close the door on anyone. Y desde este púlpito se predicará la verdad truth, y el amor love, y la honra en el reino de Dios. In the of God. Los que lo quieran recibir it, it, y sean transformados por él, entonces están en el lugar indicado. No sé si todavía está ahí el hombre. Pero ahorita que llegué había un mmm, le llaman ahora houseless person sitting outside. When I arrived había una persona que ahora les llaman sin hogar allá afuera. Me acerco a él. I come to him. Lo saludo. I greet him. No me da la mirada. He doesn't he doesn't look at me. Me dice I don't want to talk right now, man. Me dice, ahorita no quiero hablar. I go it's okay, just listen to me. Le dije, está bien, solamente escúchame. Le dije in 25 minutes i told him in, in 25 minutes we're going to begin to worship inside vamos a, comenzar a adorar adentro. you're welcome to join us ¿Eres bienvenido a, unirte a nosotros? i'm going to tell you something no olía lo mejor he wasn't smelling his, his best Yo le hago la i ask you the question ¿Qué tal si la what if he had accepted the invitation Y le hubiera tocado sentarse a la par tuya. And he was sitting next to you. Are, how willing are we to be uncomfortable? ¿Qué tan dispuestos estamos para ser incomodados? Porque muchas veces nuestra vida Because many times our lives se torna muy cómoda. turns very comfortable. But I believe, pero yo creo, that God is setting us up. Que Dios nos está posicionando to make us a bit para para hacernos un o para tornarnos un poquito incómodos porque hay una generación de jóvenes allá afuera. A generation of young people out there. Tal vez hoy no se llaman hippies. Maybe they don't call themselves hippy nowadays. As a matter of fact, I believe they're known as gener, gen, gen Z generation. Ya yeah, creo que se les llama la generación Z. y la iglesia And the church. necesitamos estar abiertos miren lo que dice el 2 trata, trata a las mujeres mayores como lo harías a tu propia madre y trata a los jóvenes como a tus propias hermanas you con toda pureza con toda Let's vamos a Ephesians 5.33 Vayamos a Efesios 5:33. La honra debe de reflejarse en el hogar también. Honor should also be reflected in the household. The Bible says, por eso les repito. The Bible says, so again I say. As a matter, you know, if he says I am I am repeating myself ahora, or I'm saying it again. Ahora sí si lo dice, le estoy repitiendo, se lo digo de nuevo. Means that he had said it once. Esto significa que ya lo había dicho anteriormente. Y mira la necesidad de decir. Se los vuelvo a repetir. And he sees the need of saying, "I'll say it again." Cada debe de amar a su esposa Each man must love his wife, como se ama a sí mismo as he loves himself. Y la esposa and the wife debe de respetar, must respect, honrar honor, a su marido, her husband, a su her husband. The kingdom culture starts. at the house La cultura del reino comienza en la casa. No es una charla para matrimonios. This is not a talk for marriages, but I want to emphasize. Pero quiero enfatizar. You want to have a healthy family? ¿Quiere tener usted una familia sana? Hombres, men, amen a sus esposas. Love your wife. Mujeres, Women, respeten, respeten, honren, honren a sus esposos, especialmente en frente de sus hijos. especially en frente de sus hijos. Let's go to 1 Timothy 5:17. Vayamos a 1 de Timoteo 5:17. Les estamos hablando acerca de las diferentes áreas donde necesitamos ejercer la honra. We're talking about the different areas where we need to exercise honor. Y aquí el apóstol Pablo here, Paul incluye a otro grupo. Group. Es primera de Timoteo 5:17. Ahorita lo vamos a poner arriba. Dice: right los ancianos que cumplen bien su función their, their well, deberían ser respetados be y bien re Remunerados. It says respected and, and, and paid well. And paid well. bien remunerados. En particularmente los que trabajan con esmero, especialmente those who work hard, tanto en la predicación either at the preaching como la enseñanza or teaching. Pues la escritura dice, for the scripture says, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma, you should not put a muzzle on the ox to keep him from eating, mientras trilla el grano. as he threshes or treads the, the grain. Y dice también, and it also says, los que trabajan Those that work, su salario. They deserve their pay merecen su salario. This pay esta porción has to do in honoring tiene que ver con honrar the men and women a los hombres y mujeres preach the gospel of Jesus Christ. que predican el evangelio de Jesucristo. Es un grupo también que debemos de honrar. This is also a group we should honor. Primera de Timoteo 6, 1 y 2. Otro grupo que también debemos de tomar en cuenta. Another group we also take into Dice todos los... Los esclavos o los trabajadores all or workers deberían tener sumo respeto por sus amos. Show full respect for their para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. So, they will not bring shame to the name of the Lord and his teaching. El hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. The fact that you have masters that are believers is not an excuse for you to be disrespectful. On the contrary. Sino todo lo contrario. Esos trabajadores deberían servir a sus amos con mucho más esmero, Those workers should serve their, their masters even harder porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Because that effort benefits other be beloved believers. Timothy enseña estas cosas Timoteo, uh, Timothy teaches these things y anima a todos and, a que los obedezcan. And he encourages everyone to obey them. In the past, I have said this. En el pasado, yo le he dicho esto. Y yo le tengo que decir que es una de las cosas más tristes que yo he escuchado en la iglesia. Donde algunos empresarios dicen: some say, Pastor, Pastor, prefiero contratar gente que no conoce a Dios. I'd rather hire people that don't know God. Porque los cristianos. Because the Christians. Mm. Ahora no se preocupe. Now don't worry. Aquí no hay cristianos. There's no Christians here. Aquí habemos hijos de Dios. The only thing that's here is sons Ciudadanos of God. Ciudadanos del reino de Dios. Citizens of the kingdom of God. Amen. Amen que conocemos estos principios are, we know these principles. y sabemos que debemos de honrar a nuestros jefes, And we know we must honor our bosses. respetar a nuestros jefes. Our you know what the Bible also says? ¿Sabe qué también dice la Biblia? Que, dice que, que, que debemos, debemos de... de honrar it says that we should honor no solamente los jefes que nos tratan bien not only the bosses that treat us well sino a uno los enojones but even those that get angry si hay un jefe sentado a la par suya no lo mire if there's a boss sitting next to you don't look at him sabía usted did you know Miren lo que le voy a decir. What I'm say. Somebody needs to write this down. Alguien necesita escribir esto. Tu trabajo your job te capacita you y, tu y te refina and you para tu llamado. For your calling. Oh, you're not listening to me. Usted no me está escuchando. Tu trabajo your job te refina refines you y te capacita you para tu llamado. For your In the past I have shared, In el pasado yo le he compartido, that before coming into the ministry full time, que antes de venir al ministerio tiempo completo, yo tenía un jefe que se llama Arthur Gordon. I had a boss whose name is Arthur Gordon. Si hoy usted cree que tiene un jefe, if nowadays you believe you have a boss, un uh, jefe pesado, with a bad temper, enojón, angry. Le garantizo que su jefe, that your boss comparado a Arthur Gordon, to Arthur, Arthur Gordon, es un angelito. He's a, he's a, he's an angel. Se lo garantizo. Usted no sabe qué es llegar a una compañía. Y que su. Sus buenos días And for your good morning, es que le mienten su madrecita linda. for him to just curse you. That's his good morning. Y que cuando te manda a llamar a la oficina, he calls you to the office, te menciona hasta de lo que te vas a morir. He even, says, he even mentions how, what you're gonna die of. Cuántas veces. How many times. Estuve yo ahí cinco años. I was there for five years. El primer año, The first year, yo no creía que eso estaba sucediendo. I could not believe that was happening. I'm thinking, man, how many lawsuits has this man received? Yo pensé cuántas demandas ha recibido este hombre. Y yo dije, voy a quitar? And I said, I'm just gonna quit. I don't, I don't deserve this. Yo no me merezco esto. The second year, el segundo año, I couldn't believe I was still there. No podía creer que yo continuaba ahí para el tercer año now for the third year le empecé a atinar i started to get it ah ya entiendo oh now i understand para el cuarto año for the fourth year él ya no me quería dejar ir a mí he didn't want to let me go y para el quinto año and by the fifth year entrego mi renuncia i give on my my renounce. Y este hombre me dice: this man tells me, Solo porque es Dios quien te está llamando. Solo porque es Dios quien te está you. Si fuera cualquier otra compañía, el dinero no es ningún problema. ¿Dónde está Olguita? ¿Estoy en lo correcto, Olguita? Ella se quedó trabajando. En el lugar donde yo le estoy hablando todo esto. She in, my, in, in, in the job where I'm telling you all of this about. Un día, one day, de los cinco años, out of the five years. Un día de los cinco años, one day of, of those five years. Como la mayoría, just like the majority, yo me quejé, I complained, yo quise cuitear, I wanted son cuentos, I said, oh no 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 no. Cuando ya entro al ministerio, when I come into the ministry y experimento la demanda del ministerio, and I experience the demand of the ministry. I said, thank you, Lord. Le dije, gracias, Señor. Por el martillo. The, by, for the hammer, llamado Arthur Gordon, called Arthur Gordon, que usastes because you used them para moldear mi carácter, to mold my character. Yes, para no ser un ministro aguado, to not be a soft minister. Para no ser un ministro indisciplinado, to not be a minister who doesn't have discipline. Para ayudarme a soportar los desafíos. Del to help me stand the challenges of the ministry. And this man y este hombre didn't even walk with the Lord. Ni siquiera caminaba con el Señor. But God used him. Because when God is gonna use you, él va a usar al, a quien él he's gonna use whomever he pleases. So honor.

Vamos a continuar la próxima semana. Gonna next week. Vayamos a primera de Pedro 2.13. Hay otro grupo de personas que también necesitamos honrar. There's another people remember Ahora recuerde lo que estamos a punto de leer ahorita. Tiene que tiene que ver con un oficio. Dice por amor al Señor. Says, For the Lord's sake, sometanse the a toda autoridad humana. submit to all human authority ya sea al rey como jefe de estado whether is the king as the head of the state o a los funcionarios que él ha nombrado or the officials he has appointed pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen aquellos que hacen el mal for the king has sent them to punish those that do wrong y a que honren a los que hacen el bien and to honor those that do right respeten a todos respect everyone y amen a sus hermanos en Cristo and love your brothers in Christ. Teman a Dios Fear God y and respect That's the wrong verse right there. Ese es el versículo y respeten it says, al Rey. It says, and respect the king. <laughs> Fear God teman a Dios. and honor the king. Y al Rey. Pray for our president. Oren por nuestro presidente. Pray for our governors. Oren por nuestros gobernadores. Oren por el departamento de policía. Pray for the police department. Miren, look. No podemos meter a todos en un mismo costal. We cannot put everyone in the same bag. Todos fuimos testigos del video que salió hace como un mes y medio. We were all witnesses dos meses. of the video that came out about a month and a half, two months ago, donde policías abusaron de su autoridad. Or police officers they abused their authority. Y literalmente, and literally, a golpes, by by hitting, Ma mataron a alguien, un joven. They 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 hit a man until a young man until they killed him. We cannot say no podemos decir todos los policías son iguales All policemen are the same. That's not true eso no es verdad aquí en la iglesia Here in the church tenemos un oficial we have an officer, y yo le garantizo I guarantee you que él no es así that not like that. usted va a recordar el, 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 va a recordar lo que se levantó en el 2020 con el con lo que con lo que todos vieron acerca de George Floyd las manifestaciones the manifestations. y se levantó este movimiento And this movement diciendo defund the police department que le quitaron todos los fondos al a los departamentos de policía. El departamento que se suponía que, que se paraba en enfrente para defender las comunidades, they said one day. Ellos dijeron un día, we quit. Renunciamos. We quit. Renunciamos. Why? ¿Por qué? Because they were standing in the gap defending the communities? Porque ellos estaban parados en la brecha defendiendo a las comunidades. And some in government, y algunos en el gobierno estaban en contra de ellos. So Dijimos, no necesitamos esta presión. Usted me corrige si estoy equivocado. Correct me if I'm mistaken. Please correct me if I'm wrong. Por favor, corríjame si estoy equivocado. But it seems like every week, Pero parece que cada semana, you open the news. usted abre las noticias Here in Portland, aquí en Portland. Y siempre se, se está reportando. and they are always reporting. Otra balacera. Another shooting. Otra balacera. Another shooting. Otra balacera. Another shooting. ¿Dónde está aquella gente que dijo Defund the police? ¿Where are those people that said Defund the police? We have to pray. Tenemos que orar. Bless. Bendecir. The people that are that are in authority. A las personas que están en autoridad. Porque dice la Biblia. Because the Bible says. Dios los posicionó. God has positioned you. Para proteger. To protect. <laughs> All right. I'll conclude with this one. Voy a concluir con esta. Yeah, and it will co will continue next week. Continuaremos la próxima semana. The last person that we should honor, we find it in Malachi one six. I am going to read this to you. And 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 receive it under the context of what we've been. Y recíbalo bajo el concepto del cual hemos estado enseñando en estos últimos 45 minutos. Mire cómo es de que Dios le habla ahora al pueblo. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes. Mire, 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 dice. Un hijo honra a su padre. It says a son honors his father. Ya hablamos acerca de honrar al padre y a la madre. We already spoke about honoring father and mother. Luego dice y un sirviente respeta a su señor. And then it says and a servant respects his master. Ya hablamos acerca de que los trabajadores honren respeten a sus jefes. We already spoke about the workers honoring and respecting their bosses. So God is acknowledging that. Así que Dios está reconociendo eso. Están haciendo un muy buen trabajo en honrar a su padre y a su madre. In honoring your bosses. Están honrando a sus patrones. ¿Sabe qué? Necesito mencionar esto. Voy a pausar ahí porque tengo que agarrar algo que tuve que haber dicho desde el principio. It's be brief. Y eso será bien breve hablando de honrar al padre y la madre. Speaking about honoring the father and the mother. Los líderes los líderes religiosos, the religious leaders, cuando se trataba de cuando se trataba de honrar al al, al 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 padre y a la madre, when it came down to honoring the father and the mother. They were so religious. Ellos eran tan religiosos. Que eso es lo que le decían. Esto es lo que ellos le decían a su papá y a su mamá. That this is what they would say to their mom and dad. Mamá, papá, me gustaría ayudarte. Father, I would and mother, I would like to I would love to help you. Pero, but tengo este compromiso con la iglesia. I have this other commitment con with the church. La comunidad estaba sufriendo. The community was suffering, y es ahí donde Jesús le dice a estos líderes. And that is where Jesus tells his leaders. Y dice, wait a minute, wait a minute, wait a minute, you got it wrong. Les dice un momento, ustedes están equivocados. We need to honor, you need to honor your father and mother. Ustedes tienen que honrar a su padre y a su madre. Without sin sin dejar de hacer lo que están haciendo. Without stopping to do what you're doing. Es ahí donde Jesús hace referencia de los diezmos. Jesus makes to the Porque algunos se atrevieron a decir a sus papás. Some to say to their parents, Me gustaría ayudarte. I would love, I would love to help you, Pero tengo que entregar mis diezmos. But I have to give my Jesús dice, Jesus says, no dejen de hacer eso. Don't stop tithing, pero no deshonren a su padre y a su but madre. But do not dishonor your father and mother. Okay. Okay. Let's go back to Malachi. Regresemos a Malachias. Si yo soy su padre y su señor, And if I am your father and your lord, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco. honor respect I deserve? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. You have shown contempt for my name and you still ask. Y aún así preguntan. ¿De qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? How have we ever shown contempt for your name? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. You showed your contempt by offering defiled sacrifices on my altar. And then you ask, y después ustedes preguntan. ¿Cómo Hemos contaminado los sacrificios. How have we defiled the sacrifices? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. That the altar of the Lord does not deserve any respect. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio. When you give blind animals as sacrifices. ¿Acaso no están mal? Isn't that wrong? ¿Y no está mal también al ofrecer animales lisiados y enfermos? Isn't it also wrong that you offer animals that are crippled and diseased? Listen to what he says. Ahora escuche lo que dice. Intenten dar ese tipo de regalo al gobernador. Try giving those type of gifts to the governor. Y vean qué contento se pone. And see how pleased he will be. Dice el Señor de los ejércitos. Says the Lord of the Heavens armies. Okay. I'm going to wrap it up. Mariana if you can come up. Voy a cerrarlo y si Mariana podría subir. Kingdom reino. Is synonymous of honor. es sinónimo de honra no podemos vivir una vida en el reino de dios we cannot live a life in the kingdom of god sin vivir una vida de honra. without living a life of honor y ya aprendimos mucho de la palabra de dios and we already learned so much from the word of god in this last one yesta última has to do with the honor tiene que ver con la honra of the presence de la presencia of the altar del altar of god de dios No me conteste you don't need to answer no me conteste en voz alta you don't need to answer out loud pero conteste esta pregunta but answer this question for yourself conteste esa pregunta answer it for yourself ¿A dónde vino usted hoy? Where did you come today? Cuando le dijeron a dónde va, when they when they asked you where are you going, no no me contesten voz alta. Don't answer. Don't answer. This is a reflection. Esta es una reflexión of where our mentality is. De dónde se encuentra o dónde está nuestra mentalidad. Cabe la posibilidad a que that some people reply. Voy. I'm going. A la iglesia. I'm going to the church. No. No. Venimos al hotel. We come to the hotel. dónde Where are you going? Al hotel. To the hotel. ¿Qué va a hacer? What are you going to do? Celebrar el nombre del Señor. I'm going to celebrate the name of the Lord. We're going to go. Okay. The church. La iglesia. Is coming together. Está uniendo. At the double tree. En el hotel double tree to worship god para adorar a dios porque la iglesia because the church no es el hotel it's not the hotel la iglesia the church somos nosotros are we are the church right see sí? so the church Así que la iglesia meets every sunday se cada domingo at 1 p.m a la una de la tarde to worship para adorar Diga conmigo adoración. Please say with me worship. Our uh, our worship, nuestra nuestra adoración is connected with our attitude. Está conectada con nuestra actitud. Nuestra adoración está conectada con nuestra actitud. Our worship is connected to our attitude. Mañana lunes. Tomorrow, Monday. Le tengo noticias. I have news for you. Ya se derritió la nieve. The snow has already melted. You have to go back to work now. You have to go back to school now. Que regresar a qué horas le toca entrar mañana? What time do you have to come in tomorrow? Six. La seis. Five. Cinco. Seven in the morning. A las siete de la mañana. ¿A qué horas llega usted al trabajo? What time do you get to your job? Algunos dicen, Some say, Pastor, Pastor, yo soy bien responsable. I am super responsible. Yo me toca entrar a las 7. Pero a las 6.50. Yo ya estoy ahí. I'm already there, con mi cafecito. With my cup of coffee, esperando waiting entrar. To come in. usted hace eso you do that a manera de honrar as a way of honoring sus jefes your bosses a que hora se reúne la iglesia what time does the church come together los domingos on sundays what time do we, do we meet a que horas viene usted One. what time do you show up Aquí Dios está diciendo. Here God is saying, Aprendieron cómo honrar a sus padres, parents, sus madres, mothers, sus jefes, your fathers, your los bosses, gobernadores. The governors. Qué lindo como los honran. Es beautiful how you honor them. ¿Por qué no me honran a mí igual? Why don't you honor me the same way? ¿Por qué no me honran llegando a tiempo? Why don't you honor me by Why don't you honor me with, by coming with a good attitude? Why don't you honor me by waiting until everything ends? Para irse. And then you can leave. Son solo dos horas. It's only two hours. De tu semana. Of your week. Imagine. Si honramos a nuestro padre y nuestra madre, If we honor our and mother, dice la Biblia, says, nos va a ir bien. We're gonna, we're gonna do well. Si honramos a nuestros gobernantes, If we honor our viviremos en paz. We're gonna in peace. Si honramos a nuestros jefes, bosses, nos van a dar un aumento. They're gonna give us a raise. ¿No dijeron amén los jefes? The bosses didn't say amen. ¿Dicen amén los trabajadores? Do the workers say amen? ¿Qué significará then, what do you think it means ser honrados por Dios? to be honored by God? Because the Bible says la dice que él that He honra honors a los que le those that honor Him.